prometedor? Sí, en 18 años este pequeño oasis se ha convertido en una gran atracción turística. El profesor Layton vuelve con su quinta aventura a una portátil de Nintendo, pero esta vez se estrena Nintendo 3DS con el profesor Layton y la máscara de los prodigios. Un juego donde la renovación visual y gráfica son las grandes protagonistas. Quiero decir que Montedor es una ciudad de lo más animada. En este segundo título de la nueva trilogía, Layton viaja a Montedore por petición de su amiga de la juventud, Angela. En la ciudad, un hombre conocido como el Caballero Enmascarado realiza prodigios que tienen a los ciudadanos aterrorizados, como convertir a la gente en piedra o hacer que los personajes del museo salgan de sus cuadros. Layton, con ayuda de Emmy y Luke, tendrá que resolver estos prodigios y atrapar al caballero, aunque será la máscara del caos tras la que se esconde la protagonista real de esta historia, ya que pertenece a un episodio trágico de la vida del profesor cuando tenía 17 años, donde perdió a su mejor amigo en una expedición. De esta manera, y como gran novedad, los capítulos de la historia alternarán entre el presente y el pasado de Layton, hilando así una trama muy interesante y que aporta frescura al juego. La mecánica y jugabilidad de la saga se mantienen, aunque se han cambiado distintos aspectos relacionados con la usabilidad para explotar la nueva consola. Toda la acción del juego, como las conversaciones y los escenarios, se trasladan ahora a la pantalla de arriba, con la intención de aprovechar el efecto 3D. Para explorar, debemos tocar una lupa en la pantalla táctil y entrar así en modo exploración. Y de esta manera, con el stylus, guiaremos una lupa en la pantalla de arriba que se pondrá roja con todo lo que pueda interaccionar. En cuanto a los puzzles, ahora se saca más partido de la doble pantalla para su exhibición y resolución, lo que aporta algo de novedad respecto a la repetición de mecánicas que venía acusando la saga. Habrá puzzles que usen ambas pantallas para su resolución y en otros solo necesitaremos fijarnos en una de las dos, mientras que el enunciado podremos ocultarlo o mostrarlo en la pantalla que queramos, mejorando así la usabilidad y el uso de la función de notas. En cuanto al tipo de puzzles que encontraremos, se ha apostado por más acertijos de lógica o visuales, y por una reducción de aquellos que necesitaban un gran número de pasos para resolverlos. Con ello, se ha conseguido un juego más fluido con puzzles menos pesados y repetitivos. Pero los que se queden con ganas de más, tienen los puzzles de lo mejor de Layton al finalizar la historia con un extra de dificultad y un regalo de Nintendo y Level 5, como son puzzles gratuitos para descargar durante un año todos los días, sumando así 365 a los 150 que trae el juego. También vuelven los minijuegos, tres tipos de pruebas con los que desconectar y divertirnos con algo distinto. Cada uno tiene 10 niveles que iremos consiguiendo durante la aventura. En el Teatro del Conejo tendremos que enseñarle acciones a un conejo de circo al puro estilo Nintendogs, para luego usarlas en la representación de obras de teatro. En Tienda para Todo tendremos que llenar el escaparate de una tienda para que el cliente se lleve todos los objetos siguiendo una serie de reglas. Y en El Robot de Juguete habremos de mover a un robot por un tablero hasta que se pare justo en una casilla, con distintas variables a tener en cuenta. Esta prueba en concreto consta de 10 niveles adicionales de mayor dificultad. Estos minijuegos han resultado variados y entretenidos, con una dificultad asequible. El juego también dispone de una prueba donde montamos a caballo y un capítulo muy especial que rompe con los esquemas tradicionales de la franquicia. Todo ello ayuda a crear un título entretenido y variado de principio a fin, cuya duración, si completamos todo en la historia, puede alcanzar las 25 horas. El punto fuerte del juego, sin duda, ha sido la renovación del aspecto gráfico. Los dibujados 2D dicen adiós para dar cabida a gráficos tridimensionales por primera vez en la saga con un toque cel shading. Los personajes y sus conversaciones han ganado, por tanto, en animaciones y expresividad, con unos gráficos coloristas que lucen muy bien. Los escenarios también son mucho más vistosos y llenos de detalles, siendo los grandes beneficiados del efecto 3D de la consola,
con varios niveles de profundidad muy bien implementados y que convierten al juego en un espectáculo visual y en uno de los mejores efectos 3D de la consola. Se mantienen las excelentes escenas de película anime y se han añadido otras con el motor del juego muy trabajadas. La música, como siempre, nos mete de lleno en las aventuras de Layton con una personalidad muy marcada y repite el excelente doblaje al castellano. ¿Profesor? En conclusión, el paso generacional le ha sentado de maravilla al profesor Layton, cuyos fans se acostumbrarán inmediatamente a las novedades y no querrán volver a saber nada del aspecto visual de los juegos de Nintendo DS. Es cierto que los puzzles podrían haberse renovado más aprovechando las funciones de la consola, como el sensor de movimiento que se utiliza anecdóticamente, el efecto 3D o la cámara. Pero Level 5 ha redondeado una de las mejores entregas de la saga con una gran historia, un apartado técnico sobresaliente y un juego muy ameno y variado. Todo un recomendado para cualquier poseedor de Nintendo 3DS.